Tere, yo sé que no soy santa de tu devoción, ni mucho menos, pero hay algo que necesito hablar. Háblalo con tu prima. Es que con Olinda no puedo conversar ciertos temas. Ella es un poco anticuada, cucufata. Como la Charo, que era, yo no fui, fue Tete, pero bien que sí había sido. Bueno, no voy a hablar de ella porque es mi amiga. Sí, ella no es como tú. ¿Tú qué estás queriendo decir? ¿Que yo soy una libertina? Ah, no. No, no, Tere, tú eres una mujer de mundo, con un pensamiento amplio, a eso me refiero. Es verdad, yo soy una mujer de mundo. Soy open mind, soy influencer, muy conocida en las redes sociales. Bueno, ¿ya qué quieres, desembucha? ¿Te ha podido quitar de la mente a Xavi desnudo? La verdad no, chica. Odio decirlo, pero no. Ay, mira, yo amo con devoción a Pepito, ¿verdad? Él es mi rey, mi futuro, es todo. Pero ese sinvergüenza es de otro planeta. Ay, a mí también me pasa lo mismo, chica. Yo amo a mi moreno de oro, él es el amor de mi vida. Pero mira, hace un rato yo quería hablarle como colocha y terminé hablándole como española. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, tenemos que esperar, el curso ya se acaba prontito. Es verdad, ¿verdad? Sí. ¡Ay! Ya, a ver, por favor, Juana. ¿A mí qué me vienes a preguntar de cocina? Si yo no sé. Ay, ya, te No me distraigas, estoy bien ocupada. Sí, sí, pero no te molestes. No. No consulta, nada. No sé si es la fortuna. ¿Todo bien? Sí, mi amor, todo muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Tú cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? No, serio, que cuando tu papá me recordó que no estamos casados, me fui corriendo, ¿te acuerdas? Vine a decirle a tu señor padre que aunque yo no esté casado contigo, mis intenciones son las mejores. Ay, mi amor. Sí. ¿Sabes dónde está? Sí, está en la bodega. ¿La bodega? Ajá. Voy, permisito. Don Gil, esto es por el medio jonca de ayer. Es evidente que desde que estás con Juana, consumes menos alcohol. Es un sacrificio inevitable si quiero levantar el tercer piso. Qué bueno que nos encuentran los dos. Papá. Sí, que ya te había sido. Te recuerdo que tus horas en esta casa están condicionadas a tu relación con la Teresita. Perdón, don Gil, pero estoy preocupado. Acabo de ver a Teresa conversando con Juana. ¿Conversando? ¿Peleando, será? No, cuchicheando, como comadres. Es imposible. Se lo juro. Y Teresa al verme fingió que estaba discutiendo con Juana. Y Juana le siguió la corriente. No sé, pero noto muy rara a Teresa hace rato. Bueno, Juana también anda medio extraña, ¿eh? Yo, lindita, no se queda atrás. Están así desde que fueron a las clases de dibujo. Creo que a veces las artes perturban la mente. Hay cada artista loquito. Es verdad. Eso lo dijo un actor Gustavo Bueno. Sí, hay que mantenerlas vigiladas, ¿ah? Bueno, es lo que corresponde, ¿no? Sí. No hay moros en la sierra. En la costa, Carraza, es sierra. Es que yo vengo de la sierra, pues. Vámonos, rápido. ¡Ay! Hola, mi rey. Justo nos estamos yendo a nuestra clase de pintura. Aguanten un toque. ¿Por qué vas de nuevo disfrazada si el profesor no es el tontorrón acosador engañamadres? Es que ya fuimos la primera vez así. Claro. No creemos que sea propicio que nos vea como nosotras. Sí, ¿no? Esas así. Pitucas son bien fijonas, bien rajonas. Sí, insoportables. Sí, sí. Si no fuera porque las caras se son provechosas, no iríamos. Yo tampoco. Ya, bueno, nos vamos. Sí, ya, claro, les, claro. No queremos llegar tarde. Sí, Chaucito, sí, claro, Figuerito. Claro. Se cuidan. Ya, avanza. Acá hay gatazo encerrado, don Gil. Así es, Pepito. No hay tiempo que perder. Llamamos al Gasparcito en el camino. Vamos. Bueno, chicas, bienvenidas de nuevo a clase. Vamos a estudiar hoy la naturaleza. Disculpe. Sí, el tráfico estaba terrible. Pero ya estamos acá, sí o sí. Ya. Vayan tomando asiento, ya. ¿Sí? Bueno, bien. Vamos a estudiar hoy anatomía. Bien, ¿por qué digo esto? Porque veo que muchas de ustedes pues no han entendido muy bien esto de las proporciones. Y para eso vamos a adentrarnos en el mundo del canon de las ocho cabezas. ¿Qué son las ocho cabezas? Pues las ocho cabezas proviene del Renacimiento y lo que quiere decir es que el cuerpo estaba dividido en ocho cabezas de altura. ¡Oh! ¡Pero qué grande!
Sí, así es. Y bueno, y como lo venimos haciendo, yo voy a ser su modelo, así que deben experimentar con mis proporciones. De acuerdo. Voy a comprobar, profe, si esas proporciones son ciertas. Sí, Rachel. Veo su cola. Las proporciones desde tu asiento, sí. Yape, causita, venga. Ya está bien. Yape causa, brother. Bien. Bueno, chicas, ahora sí, vamos a medir las proporciones. ¿Te puedes dar un poquito de prisa, Rachel, por favor, que vamos a comenzar? Ya, listo. Eso es. Bueno, las proporciones, vayan midiendo. Empezamos. Ahora sí lo tengo claro. Era 8 cabezas, ¿no, profe? 1, 2, 3. Son 8 cabezas. Empezamos desde ahí. Analicen las proporciones. 1, 2, 3, 4. Apunten bien. 5. De pronto me entró un hambre. 6. No puedo con tanta inspiración. 'Ala, Mitri, qué buena anatomía. El señor tiene sus preferidos. Es el modelo más hermoso que he visto en mi vida. Y ahí están las 3 recontratentas. Con razón, estaban todas raras, fe, con su profesor hermoso. No somos nada, no somos nada. Bueno, señores, yo no veo nada realmente malo. Salvo ser víctima de odiosas comparaciones. Así que mejor media vuelta antes que nos apañen. No. ¿Qué hacen acá los González? ¿Los González? ¡Sabía! ¡Bueno! ¡Yo lo agarro! ¡Y se lo relleno! A ver, hay tu resto. No sé qué tengan en contra del profe Javier, pero lo pueden resolver hablando. ¡Eso! No es ni Javier, ni tampoco profesor. ¡Sí! ¿Ah? ¡Su nombre es Xavi Sanz! Sí. El españolete que humilló a la Charo. La atrasó a mí y ahora te está estafando a ti, Magdalena. Aparte de enamorar a nuestras novias. ¿Qué novias? ¿Qué no? Un momento. Madre mía de mi vida. Yo no sabía que Juanita, Teresa y Olinda eran Rachel, Tiffany y Michelle. Pues a ti, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así como español? ¿Qué te está pasando? ¡Porque así nació! Un momento, chico. Son ellas, sus novias, las que me han engañado. Yo solamente me estaba intentando gravemente, trabajando. Nada en ti es honrado. No, es verdad, Pepito. Él no sabía que éramos nosotras. Sí, mira, la verdad todo ha sido una confusión, es un malentendido. Nosotros solo queríamos ayudar. ¿A quién, Tere? ¿Ayudar a quién? A ti, chica, ayudarte a ti. Un momento, yo solamente me he reinventado para sobrevivir. A ver, ¿dónde está el pecado? Allá. Todo claro. Joel tenía razón. Claro, Joel tenía razón. Tú eres el que engañó a su mamá y el que se metió con mi mamá, ¿no? No esperábamos esto de ustedes. Estamos muy decepcionados. ¿Mentirnos para venir a apreciar el cuerpazo de este bombón? Bueno, muchachos, parece que las mentiras del españolete se les han pegado a nuestras parejas. Y tú, miserable, prepárate porque vamos a volver y te vamos a sacar el ancho. ¡Recontra el ancho! ¡Vámonos! Figuerito, espérame. Bombón de chocolate. Te voy a explicar. No vale mucho, pero si sabes usar su serrucho, ¿quién pensaría que te flacucho? ¡Con tremendo serrucho! No los escucho. Serrucho, no los escucho. Dale. Serrucho, no los escucho. Dale.